Estamos en la sección de dietética de Cuerpos Perfectos y esta semana vamos a seguir hablando de temas que nos proponen los televidentes, los que nos veis por la televisión digital, que ya estamos en la televisión de Barcelona hasta el Maresme. Nos podéis ver, Badalona, Mataró, Barcelona, por Kairos TV, podéis sintonizarnos y podéis vernos gratuitamente por televisión digital, y todos los que nos seguís por internet. Ha habido algunos espectadores que nos han preguntado sobre el tema de la glutamina, tema que ya tocamos hace tiempo en los primeros programas, sobre este aminoácido que en principio suscita dudas respecto a cómo tomarlo, en qué momento del día tomarlo, cuál es su función real, realmente si es un aminoácido esencial o no. Es decir, aclarar dudas, porque veo que hay bastantes mensajes al respecto e incluso gente que piensa que es un producto que no es dos modernos, que quizá se oye hablar siempre de la glutamina, pero se le da poca importancia. Bien, la glutamina es un aminoácido, ¿eh? una molécula de proteína, es decir, un eslabón de la cadena proteica. Pero, al mismo tiempo, podríamos decir que es un aminoácido que nuestro cuerpo sintetiza o fabrica. Es decir, no es un aminoácido esencial, de los que se encuentran presentes en la comida, o la cadena proteica de la comida. La glutamina es un aminoácido cuya función básica y primordial es evitar la pérdida de nitrógeno de nuestros músculos. Es decir, que nuestros músculos catabolicen. Siempre hemos hablado de que el catabolismo es igual a pérdida de nitrógeno, un gas que no podemos respirar, pero que lo captamos vía entrada de aminoácidos en el músculo, captando el nitrógeno que va de la mano del aminoácido. Lo que evita es que perdamos más nitrógeno de la cuenta. Se considera un aminoácido más que anabólico, anticatabólico. ¿Cuál es la razón del por qué consideramos a la glutamina como un aminoácido anticatabólico? Bueno, la explicación es muy simple. Si nosotros cogemos la fibra muscular, exenta del agua que la contiene, sabemos que la fibra muscular contiene un 70% de agua, es decir, una célula muscular contiene un 70% de agua. El resto son orgánulos, membrana celular, etc. Si quitáramos el agua de la fibra y dejamos solo la fibra magra, lo que es la fibra muscular magra sin agua, deshidratada, y lo dejo claro porque en algunos foros se ha dicho que digo barbaridades, que cómo puede ser que diga que la glutamina es un 70% del músculo si el músculo es un 70% de agua. Estamos hablando del músculo una vez descontando el agua que lo contiene, es decir, la fibra deshidratada sin agua. El 70%, aproximadamente 65-70% de la composición de la fibra muscular es glutamina. Es decir, que prácticamente dos terceras partes del músculo está formando por glutamina. Cuando nuestro depósito de glutamina o cuando la glutamina que contiene el músculo empieza a vaciarse o a perderse, estamos perdiendo nitrógeno. Y también estamos interfiriendo la posibilidad de asimilar correctamente los aminoácidos ramificados que necesitamos después del entrenamiento, que sabemos todos que son tres de los esenciales, isoleucina, leucina y valina, que se captan después del entreno por la necesidad que tiene el músculo de regenerarse, y si no hay glutamina suficiente en nuestro organismo, en nuestros músculos, esos aminoácidos no van a ser captados con la misma intensidad. Por lo tanto, muchas marcas de nutrición decidieron ya hace tiempo comercializar la glutamina junto con los aminoácidos ramificados isoleucina, leucina y valina. Eso permite asegurar que la toma de isoleucina, leucina y glutamina después del entrenamiento se asimile correctamente. Por lo tanto, ¿qué momento es el más importante para tomar glutamina? Después del entrenamiento, siempre acompañada de aminoácidos ramificados. ¿Qué cantidad de glutamina? Un gramo por cada 10 kilos de músculo, aproximadamente. También importante tomarlo antes de acostarnos, para evitar el catabolismo que se produce por la noche al estar 7-8 horas, los que dormís más de 8 no lo recomiendo porque ya entráis en un estado de gandulería, lo cual no es recomendable,
Y sabemos que por la noche catabolizamos porque estamos sin ingerir proteína, con lo cual nuestro cuerpo se desprende de nitrógeno. Y el tomar 10 gramos de glutamina para un sujeto de 100 kilos, de 90 a 100 kilos, y 8 gramos para uno de 80, sería lo ideal para evitar esa pérdida de nitrógeno mientras dormimos. Por lo tanto, la glutamina hay que tomarla después del entrenamiento, acompañada de aminoácidos ramificados, que nos van a permitir absorber correctamente esos aminoácidos y van a volver a llenar el depósito de glucógeno de la glutamina, del músculo de glutamina, porque se ha agotado la glutamina del músculo. Bueno, el glucógeno también, pero el glucógeno es otro tema, porque el glucógeno va por la vía hidratos. No confundamos glucógeno con glutamina. Pero sí que es cierto que el depósito de glutamina también se agota. O perdemos parte de la glutamina que contiene el músculo. Porque desgastamos esa fibra muscular, la desgastamos. Entonces hay que volverla a regenerar y a recuperar a base de glutamina, que nos permitirá captar correctamente los aminoácidos ramificados que vamos a ingerir. También hay gente que suele tomar los aminoácidos ramificados y la glutamina antes del entreno. No es mala opción, porque también evita que mientras entrenemos catabolicemos. Sabemos que cuando entrenamos y estresamos el músculo, nuestro cuerpo empieza a perder nitrógeno. A pesar de que se esté entrenando y entrando sangre en el músculo, rompiendo fibras o sarcómero fibrilar, o con el entreno sarcoplasmático que hablamos, de más de 15 repeticiones, lo que hacemos es incrementar lo que es el caudal de agua que contiene la célula muscular. Lo que sí que es importante también para asegurarnos de que realmente durante el entrenamiento no haya un catabolismo. Debido a que también los productos de nutrición de calidad son caros, el que tenga menos dinero que lo tome después del entrenamiento con los ramificados y lo tome antes de acostarse, y el que tenga más dinero lo puede tomar antes y después del entreno y antes de acostarse. Lo que sí que es cierto que la forma de tomar la glutamina, como ya hemos indicado en otras ocasiones, la más recomendable sería tomarla en polvo. ¿Por qué? Porque en polvo tenéis el 100% de producto. Cuando hacéis una toma a base de pastillas, sabéis que la celulosa está presente en esa pastilla para prensar ese producto, porque el aminoácido es cristalino, no se puede condensar. Le damos celulosa, que es hidrato no digerible, para prensar esa pastilla, con lo cual al final estamos ingiriendo un 40% de glutamina, el resto es celulosa. Por lo tanto, para asegurarnos de que la cantidad que tomemos sea la justa y necesaria, en polvo es perfecto. En cápsula se puede tomar también, pero sabemos que las cápsulas como mucho pueden contener un gramo y hay que tomar un mínimo de 10 gramos, son 10 cápsulas, 10 más por la noche, el plástico que diríamos contiene el polvo de la glutamina, pues a nivel estomacal también puede producir problemas a la larga, de problemas de estómago y tal. Pero bueno, también el precio también se ve elevado al tener que consumir un producto encapsulado, porque se paga más que no uno en polvo. El polvo no tiene tanto trabajo a la hora de fabricar el pote. Bueno, entonces quede claro que la glutamina es un aminoácido importante, un aminoácido que no es esencial, lo fabricamos enzimáticamente, que la cantidad de aminoácido de glutamina que fabricamos enzimáticamente es insuficiente para recuperarnos o para recuperar el músculo después de un entrenamiento exhaustivo anaeróbico de pesas, incluso cardiovascular aeróbico. El desgaste es demasiado grande como para saber seguro que nos vamos a recuperar solo con nuestra secreción. Es importante tomarlo exógenamente, de forma exógena, desde fuera, para que sea efectivo. La glutamina, para mí, es uno de los productos de nutrición más importantes e imprescindibles dentro de la preparación de cualquier atleta. Recordemos también que la glutamina, al evitar el catabolismo, se utiliza en muchos hospitales cuando hay tratamientos para cáncer, en quimioterapias, etcétera, donde hay un catabolismo muy grande, hay una muerte celular muy grande, y con la glutamina se mejora bastante el estado del paciente. Y eso es indiscutible, aunque en muchos casos, por desconocimiento, porque los médicos a veces a nivel de nutrición no tienen unos grandes conocimientos, no se les recomienda a los pacientes. A todos los que padezcáis una enfermedad, tanto hepática como tengáis, por desgracia, un problema de este tipo, y estéis dentro de un tratamiento de este tipo, os recomiendo que toméis glutamina incluso
30 gramos al día o 40 gramos al día, repartido después de las comidas principales. Seguimos con el programa.